Muy buenos días. Y una imagen que se replica aquí en Luján. Una mañana fría. La imagen es la desolación. Y en silencio han pasado los habitantes de varios sectores aquí de Luján, del barrio La Loma, del barrio Padre Varela, de un pueblo, Olivera, a 15 kilómetros aquí, en donde los mismos vecinos ayer, entre otros datos, cortaron la ruta 5 para pedir ayuda, auxilio. En estos momentos, aquí en el centro de Luján, en el corazón comercial, el nivel del río se estabilizó. Está en 5 metros 30, haciendo referencia a lo que nos comentaban los bomberos voluntarios. El pico máximo fue a la 1 de la madrugada, a la 1 de esta madrugada, en 5 metros 45. Bueno, hay que sacar cuentas. Llegó en estos momentos a 5 metros 30, está descendiendo unos centímetros de a poco, pero claro, el pronóstico no es alentador. Y aquí en el centro ustedes pueden observar, en este caso, un hotel adentro. Las velas que reflejan lo que exigíamos ayer por la mañana, que era justamente cortar la luz. ¿Por qué? Porque es un verdadero peligro caminar aquí y hay muchos vecinos que van y que vienen, entre otras cosas, ayudando a aquellos que se quedaron en sus domicilios por estar justamente en los mismos y evitar que algunos ladrones, vándalos, se lleven algunas pertenencias.